segundo elemento, a ver, hay cosas que se pueden decir, pero hay cosas que no hace falta que porque se digan se crean. Es decir, no, el feminismo es de izquierdas. A ver si nos entendemos. Nunca ha sido de derechas y nunca lo va a ser. Y si ustedes quieren decirlo mil veces, díganlo, pero es que no es verdad. Y por tanto, están convirtiendo el feminismo, como todo lo que tocan, en una cosa mainstream y de consumo, vinculado al capitalismo, que es una moda. No, señoras, el feminismo es un pensamiento ideológico muy profundo y que además tiene que ver también con consideraciones económicas de cómo se construye la sociedad, con condiciones ecológicas de cómo depredamos el planeta y con condiciones vitales de cómo vivimos la vida y qué, de qué es la vida, qué es el cuidado, cómo debe hacerse, cómo se sociabiliza en una sociedad. Y por tanto, bueno, yo no voy a aceptar que se diga tan contenta por parte de la derecha que son feministas. ¿Se lo quieren creer? Créanselo, pero que sepan que a lo mejor es que son de izquierdas y son feministas. O una cosa o la otra. Señorías, a estas alturas de la legislatura ya llueve sobre mojado en lo que se refiere a memoria histórica y a feminismo. Dos temas que aunan en esta proposición. Sus pretensiones de instaurar una verdad oficial, que es un oxímoron, verdad oficial, son demenciales y confío en que nuestra propia memoria y la propia historia recordarán con justicia esta infausta legislatura. Si quieren que hablemos de memoria histórica, de mujeres, de igualdad, pues podemos hablar de 1877, cuando diputados conservadores presentaron una enmienda para introducir el voto femenino, pero la izquierda se opuso. Después, en 1908, el conde de Casavalencia, conservador, también presentó en el Senado un proyecto igual y la izquierda se volvió a oponer. Seguimos hablando de memoria histórica. El diputado Manuel de Burgos, conservador, también propuso el sufragio femenino en 1919, pero otra vez se opusieron. Primo de Rivera estableció el voto de las mujeres en el Estatuto Municipal de 1924 y el voto político de las solteras mayores de edad. Memoria histórica, por cierto, este fue un decreto ley por iniciativa de Gil Robles y Calvo Sotelo, asesinado por la izquierda. Más memoria histórica es la dictadura, en los tiempos de Primo de Rivera se empeñó en la inclusión de las mujeres en la vida política, cultural y laboral y fue el que impulsó la primera candidatura de una mujer, Concha Espina, a la Academia de la Lengua. Memoria histórica es recordar que Victoria Kent se opuso al voto femenino. Memoria histórica es decir la verdad sobre Clara Campoamor, que nunca quiso ser tratada de una forma especial ni quiso discriminación positiva, que condenó las matanzas de la izquierda y que condenó que se llamara fascistas a los disidentes. Fue una visionaria por lo que está pasando ahora. Memoria histórica de mujeres es recordar a las 283 monjas asesinadas por la izquierda durante la Guerra Civil, muchas de ellas violadas y torturadas. Memoria histórica es recordar a la beata Apolonia Lizárraga, que fue torturada, monja torturada, colgada y descuartizada y sus restos arrojados a los cerdos. Eso es memoria histórica también, pero me temo que ustedes no van a hablar de ellas en su proyecto de memoria histórica. Ustedes utilizarán a unas mujeres e ignorarán a otras, porque para ustedes, las que no piensan como ustedes, no son mujeres. Enseguida termino. Si quieren de verdad visibilizar a todas las mujeres, recuerden a todas, a las que tenían ideas diferentes, a las que fueron muy importantes en determinados ámbitos, algunas llegaron a tal nivel de heroísmo que llegaron al martirio. Porque dejar a este gobierno la tarea de promover, visibilizar y educar en feminismo con perspectiva de memoria histórica es decir, vamos a dilapidar millones de euros de los españoles en chiringuitos, en charlas, estudios del Ministerio de Igualdad, contando verdades a medias y en la mayor parte de los casos mentiras. Apoyar esta iniciativa es apoyar el adoctrinamiento, la mentira y el sectarismo. Votaremos en contra.